Hola Verónica, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jocelyn, buenas noches. Good evening, teacher. Hey, how are you doing? Estoy preparando las cosas para la clase. Va, está bien. ¿Ah? Va, está bien, Le. Ah, que si yo estoy preparando las cosas. No, 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 yo. Ah, perdón, me Pero quise confundí. entrar antes. No sé Ah, quién más está. Ah, va. La Verónica, good tengo. evening, Verónica. Ay, Sorry. good evening. Hola, hola, Abby, Jocelyn, Jocelyn Marroquín, porque también soy Jocelyn Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good night. Good night. Good evening. I'm fine. How you doing? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, me alegra. Bien, ¿y usted? Bien, gracias por preguntar. Entonces, bueno, ya son las 8. Vamos a comenzar con la videoclase y que se vayan integrando las demás personas. ¿Ok? Me alegra otra vez, de verdad, que se hayan unido a la clase. Me alegra verlos de nuevo. Hola Saúl, ¿qué tal? Good evening, teacher. Good evening. Awesome, perfect.
So guys, I see that most of you already had the time to continue with the platform. All right, I see que la mayoría han tenido la oportunidad de poder avanzar en la plataforma y ya un par más han terminado. No se preocupen si no han terminado, todavía tenemos una semana, ¿sí? Anuncios rapidito que lo voy a hacer ahorita y lo voy a hacer al final de la clase cuando esté la mayoría también. Recuerden que el lunes no va a haber clases, sino que se va a mover para el martes. Solo la otra semana estaríamos de martes a viernes por ser lunes feriado, ¿sí? Para, 2 de noviembre, sí, 2 de noviembre. Ajá, no tendríamos la clase, entonces terminaríamos exactamente con la plataforma, que sería el 6, ¿sí? De igual manera, lo voy a decir al final de la clase y se los voy a enviar como recordatorio en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Yes, awesome. All right, so today, guys, what I have planned for you is that I see on the platform the use of would. Do you remember that? I'm going to send that on the chat. Would? That, would is said that would then... O un deseo, o un quisiera. There you go, yes. So, but also we have would, we have should, we have could. ¿Sí? No sé si tres. Sería would, should, and could. Oops. Like that. So all of them are different, guys. Todos los tres son diferentes. Entonces eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy. All right, voy a compartirles la pantalla rapidito para que lo vaya escribiendo yo. Vamos a utilizar Word porque siento que se me hace más fácil escribir acá que en la pizarra. It's cool la pizarra, pero siento que tengo más cositas para poner acá. So, let's see, let me just, real quick. So, we have, let me write down real quick. We have would, could, and should. All right. Lo vamos a hacer más grande. All right, there you go. So, would, guys, ese está en la plataforma. ¿Quién me lo podría decir en sus propias palabras? Me dijo Jocelyn que sería como un deseo, ¿verdad? En ese caso, ya poniéndole un nombre, sería is used, all right, to talk about, a possibility and or, pongámoslo mejor como or possible, or imagine, I'm sorry, imagine situation. All right, well, it's used to talk about a possible or imagined situation. And this one often is often used when a possible situation is not going to happen. Eso a veces, ¿verdad? When this situation most likely will not happen. I mean, okay, there you go. Un ejemplo sería, alguien que me dé un nombre, cualquier nombre. Michelle. All right. Michelle will visit us on Friday, let's say. Michelle will visit us on Friday. Esto nos quiere decir que hay una posibilidad que Michelle nos vaya a visitar el viernes. Tal vez nos pueda visitar, pero también tal vez esta persona tenga otras opciones. ¿Sí? So, pongámonos de esta manera. This means
that there is a possibility that Michelle will visit us on Friday, but she also may have other options. ¿Sí? Y puede también que tenga otras opciones. Will visit us on Friday. ¿Sí? So far so good. Ya le voy a poner las otras para que se vea, para que se vea la diferencia entre las tres. All right? Vamos con cold. All right. So cold is used to say that an action or event is possible. All right? So, for example, guys, me acabo de equivocar. Sorry. Esto es the cold. Mil disculpas. Cold sería... Oh, sí, I'm sorry. Yo pensé que la definición. Sí, no, la definición es, está bien, todas. Cold sería de que nos imaginamos... I'm sorry, guys. We can imagine that this will happen, all right? But maybe it's not going to happen. Porque si se fijan, la definición dice de que se utiliza para hablar de una situación posible o que nos imaginamos que pueda pasar. Pero también usualmente es utilizada para situaciones que no van a ocurrir, ¿sí? Entonces, eso sería mejor explicarlo. Ahora, cold, este sí sería. I'm sorry, guys. So, este sí sería that Michelle, por ejemplo. Michelle could visit us on Friday. Sorry, quería hacer esto. Ahí está. All right, cold, si es una acción y un evento posible. Por ejemplo, es probable, vaya, lo que pasó hoy de que taparon las calles, que hubo una manifestación, creo, en San Antonio Abad, no me acuerdo, corríjenme si estoy mal. Esa, ayer, si hubiéramos hablado de eso, pudiéramos haber utilizado could. Could you leave early tomorrow, for example? Te podrías ir más temprano mañana because there will be some people will block the streets, right? Este, te recomiendo de que te vayas temprano mañana. You could leave early tomorrow. Eso ayer, ¿verdad? Porque va a haber mucho más tráfico de lo normal, porque ciertas arterias del país iban a estar cerradas. With cold. Pero digamos, mañana no sabemos si va a pasar lo mismo. Entonces, si se fijan acá, dice que se utiliza también con situaciones que puede que no pasen. Entonces, es más que probable que mañana no cierren las calles. Entonces, es como, teacher, es como cuando nosotros decimos, me voy temprano, no vaya a ser que vaya a haber trabazón. Ajá, I could, por ejemplo. Como algo así, como previniendo. Exacto. Could lo utilizas cuando algo tú sabes que va a pasar. Me podría ir temprano mañana. Que ya tiene la certeza que va a pasar. Exacto. Pero el would ya sería como lo que yo le había planteado. Exacto, que probablemente sí, probablemente no, pero hay más probabilidades de que no pase con would. I could leave early tomorrow. Leave early tomorrow due to the traffic, right? Por el tráfico.
right? Si es que, no sé por qué se me cambia. Right? I could leave early tomorrow due to the traffic. Por el tráfico. Si es que están yendo a trabajar o si es que tienen que hacer algún mandado, right? In the morning, right? So, there it is. Ahora, vayamos a otro, a should. Which should, guys? Déjenme solo cerrar ese rapidito. All right, which should is used to say, that something is the proper, or best thing to do. Or to say that someone out to do something, all right? Or algunas personas, or must do something. Esta, guys, la utilizamos cuando queremos dar consejos. Jennifer, yes. Excuse me. What's the meaning of out? O-U-G-H-T. Yes. Yeah. When we use it in this case, out to, it's como que instead of saying that you have to do something, que se debe hacer, es como a synonym of must. Sinónimo de must. Ah, okay. You ought to do something. Algunas personas lo ocupan más que must. Sobre todo cuando no se quieren, no quieren redundar en algo. En sí, acá lo voy a poner. Debería. Right? Okay. Out, debería. Or to say that someone out to do something. Out, debería. Vamos. Creo que lleva tilde en la I, ¿verdad? Sí, creo que sí. I don't know. No me puedo las tildes, I'm sorry. Pero lo vamos a poner así. Ahora, como les digo, este es como cuando estamos dando consejos. No sé si, damos consejos a cada rato, ¿verdad? Deberías, vaya, por ejemplo, lo que pasó hoy. Deberías de irte temprano mañana porque van a tapar las calles, right? O deberías de tomar medicina para que te sientas mejor, right? Por ejemplo, alguien que está enfermo. O si lo vemos bien enfermo, deberías de ir a pasar consulta, right? We use deberías in Spanish, for example, a lot. And in English, that is should. Pongamos el ejemplo de Michelle, porque ya la venimos ocupando a ella desde el principio, right? Pero, ¿quién me podría dar un ejemplo con should? When you give an advice, cuando damos consejos, damos muchos, muchos consejos. Michelle should broke up with your with her boyfriend. Yeah, Michelle should break up with her boyfriend. Oops, sorry, se me fue una way. Ahí está. All right, Michelle should break up with her boyfriend. Right? Should? I mean, we're not saying. No sé por qué siempre abro un nuevo documento, I'm sorry. Y lo que quería es hacerlo poner interlineado. So, le estamos dando un consejo sano a Michelle, digamos que sí. So, that's just an advice, all right? Pongámoslo aquí al final. An advice.
consejo. Alright. Sí. This is an advice. Right? O por ejemplo el que yo le dije, que les mencioné antes. You should go to the doctor. Right? When somebody is feeling sick. What else? Have you recently given advice, guys? ¿Han dado este consejos recientemente? Solo a Michelle, that she should break up with her boyfriend. No, I'm just kidding. As friends, you tend to do that, right? Como amigas, le dicen eso a sus amigas, right? No, I'm just kidding, I don't know. Todos son diferentes, right? So, who can tell me, give me an example with should? ¿Quién puede? Denme un consejo, vaya, denme un consejo. ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían a mí? Nada. You should skip class, me van a decir. No, mentiras. Ah. You should. Ah. Michelle should study more. All right, awesome. Michelle, oops. She'll study more. Yeah. Alguien más habló. I'm sorry. Podemos utilizar otro nombre también, pero si queremos seguir utilizando Michelle, no hay problema. Uno más. Solo un ejemplo más. Piensen, ¿qué consejo le ha dado a la gente recientemente? Que más que consejo era obligación, right? Jennifer, ajá. You should sleep early. Yeah, I should actually sleep early, right? Yes, that's right. Porque les ando mandando mensajes como a la una de la mañana, right? I'm sorry for that. So yes, I should sleep early, right? If you see, overall, guys, we use should when we're giving an advice, right? We use could for something that, an action or event that is possible. Una acción o un evento sea posible. Y utilizamos would también para una, pero en este caso, para una acción o situación posible o que nosotros nos imaginemos. Y que generalmente se utiliza para situaciones que no van a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, I will go. Podemos hacerlo así, miren. Le voy a dar una que tenga más información. All right? Digamos, Michelle will visit us on Friday if she had a car, right? Si Michelle tuviera un carro, ella nos visitaría, right? Es como una condición también. Ella nos visitaría, pero no va a pasar porque no tiene carro, ¿sí? Eso es un ejemplo, right? O también, quiero ver. También lo podemos hacer al revés, fíjense. Por ejemplo, ¿qué tal que Michelle no sabe que nosotros queremos que llegue? Sino que para que eso pase la tenemos que invitar, right? So, it can also be, if we invite Michelle, then she will come. Si invitamos a Michelle, ella va a venir. Si no la invitamos, no va a venir. Right? También de esa manera se puede utilizar. Pero ustedes tienen que dar más información. Right? Decir la razón por la cual eso va a pasar o no va a pasar. ¿Sí? So far, so good? Sí. Yes? Okay, cool. Sí. All right. Vamos con could. También con could
podemos dar más información. Pongamos, Michelle could visit us on Friday, right? But, digamos que Michelle es mala, ¿verdad? But she would rather, rather hang out with her friends. ¿Sí? Michelle podría visitarnos el viernes, pero ella prefiere salir con sus amigos. Right? Bien mala onda la Michelle. Michelle could visit us on Friday. No, no dice. But she would rather hang out with her friends. ¿Quién dijo no? No, mentiras. So, pero también puede que no sea por eso. Porque a veces nosotros no visitamos a nuestra familia o nuestros amigos o quien sea porque nos toca trabajar, right? Some people have to work, some people have to study. Sí, hay gente que tiene que trabajar, hay gente que tiene que estudiar, hay gente que tiene obligaciones en su casa, right? Porque también, honestamente, el trabajo, el hacer los quehaceres del hogar es otro trabajo, no remunerado, pero trabajo al final de cuentas. So let's say that Michelle could visit us on Friday, comma, but, ¿qué dijimos? If she is not working, right? Michelle nos podría visitar el viernes si no va a estar trabajando, if she is not working or studying. Está bien, etc. Right? Cualquier otro verbo en presente continuo. O sea, teacher. Yes. Cuando nosotros decimos ya sea would o could, así creo que se dice, ¿sí? Es casi lo mismo, con la única diferencia de que uno es con hechos reales y con el otro es con hechos ficticios. Es que, sí, digamos que sí, porque si lo ponemos en otras palabras, would es algo que nosotros nos imaginamos que podría pasar. Y generalmente no pasa, porque generalmente es una, lleva una condicional. Por ejemplo, si no les hubiera dicho que la clase es a las 8, no hubieran asistido a la clase. ¿Sí? Ustedes saben que va a haber una clase porque se les mandó un correo, right, que iba a ser la clase de 8 a 9. Entonces, por eso asisten a clase. Si no se les hubiera avisado, no estuvieran aquí conmigo ahorita. Eso es el primero. Lleva una condicional, por decirlo así. Si yo hago esto, entonces va a pasar esto. Si se fijan en la última, dice, si invitamos a Michelle, entonces ella va a venir. Pero si no se le invita, no va a venir. Creo que esa es la parte confusa, right? A little bit, no? Mm-hmm. Yes. En otras palabras. Yes. Ajá, en otras palabras. Would, una posibilidad, una, algo que nosotros, una situación que nos imaginamos. Que probablemente no va a pasar esa situación que nos imaginamos. ¿Sí? Y could es una acción, un evento que tiene más posibilidades de que pase. En un 80% puede pasar could, right? Yes. Si quieren dar, en otras palabras, si quieren dar más seguridad de lo que están diciendo, utilicen could. Si no están muy seguros de lo que están diciendo, utilicen would. Yes? Yes. Tengo caritas confundidas. I'm sorry. Yes, pero esa es la diferencia, guys. Ajá, de que si no están seguros de que pase, utilicen would. Pero si hay una gran posibilidad de que se pase, utilicemos could. Por ejemplo, quiero ver. Hay una gran probabilidad de que desayunen mañana, ¿sí o no? Es más que probable que desayunen mañana, ¿sí? O almuercen, vaya, porque no vaya a ser que se levanten tarde. Demos el beneficio de la duda. Entonces,
you could have lunch tomorrow, right? Es más que probable que van a almorzar lo que sea el día de mañana. Pero es muy poco probable que alguien vaya a estar comiendo a las 3 de la mañana. Porque vamos a estar dormidos, la mayoría, right? Puede que pase, porque qué tal que alguien tenga insomnio, right? Y le dé hambre a esa hora y vaya a hacerse un su sandwichito, I don't know. Entonces, ¿qué es más probable que pase, guys? Que ustedes vayan a almorzar a las 12, a la 1 o a las 2, o que vayan a comer a las 3 de la mañana. El lunch. El lunch, that's right. Entonces, digamos, el lunch lo podemos utilizar con could, porque hay casi un 99% de que pase. Y el would lo utilizamos para si ustedes van a ir a comer a las 3 de la mañana, porque es muy poco probable. Hay probabilidades, no son cero, pero tampoco son tan altas como que les va a pasar el 100% de ustedes. Creo que con ese ejemplo ya queda un poquito más claro. Sí, sí, sí. Ok, cool, cool. Yes, thanks. Sí, you're welcome. Y show es cuando queremos aconsejar a alguien, right? Que vaya y me dijeron, Michelle should break up with her boyfriend, or Michelle should study more. O me dijeron a mí, Jennifer, you should sleep more, me dijeron, right? When we're giving advice, ¿sí? Cuando estamos dando consejos, all right? And teacher, dime, ¿cuál es la pronunciación correcta de should, esa última? Should. Should. Should, yes, with D, D at the end, D al final. D. Should, yes. All right, so, ahora de que, you're welcome. Esto, se lo, esto más ordenadito se los voy a enviar, ¿sí? Para que también lo tengan en digital, ¿sí? Se los voy a enviar. Okay. Lo que vamos a hacer ahorita, I want you to practice what I just taught you, all right? Lo que les acabo de enseñar lo vamos a practicar. Somos solo 11 el día de hoy. Entonces, vamos a estar de 3 a 4 personas. No, hagámoslo de 2 a 3 personas. All right. 3 personas. ¿Sí? 3 personas por grupo. What I want you to do is to practice all of them. ¿Sí? Vamos a practicar todos los 3. You're going to practice with each other. Sí, vamos a tratar de finalizar 5 a las 9 para que no se vayan a asustar. All right, I'm sorry. Ayer asusté sin querer a un par de ustedes and it was not my intention. So, I'm telling you right now that it's going to be like 5 to 9, right? Más o menos váyanse preparando de 5 a las 9, 4 a las 9 to finish your conversations, all right? Para que no queden contigo. Yes. No, más o menos por ahí. Yo les voy a decir, ok, en 2 minutos o en 1 minuto regresamos para que terminen. All right? Any yes. questions antes de que los separen? No? Ok. De igual manera, ustedes saben que los ando visitando por grupos. All right? Ahorita les va a caer la invitación. Please accept it. Hola, Lili. Hola, Lili.
Hola, hola. Hola, hola. Se debe unir a la sección de grupos para que puedan practicar lo que les acabo de mencionar, de could, should y would. No sé si me puedo escuchar. No. Ajá, es que sabes. Hi. En cool. Bueno, yo siento que viene diciendo lo mismo, solo la diferencia que ella mencionó ahí, que era una sí que es que podría pasar y la otra que sí va a pasar, ¿no? Solo eso entiendo. Ajá, pero vamos a ver. Para hacer una oración con esto. Quiero ver. Ay, es que sí está difícil. Con should sí lo entendí porque era como aconsejar. Ajá, ajá. Pero el could. Sí, sí, yo sé. Es, no se preocupen. Es comprensible la confusión. Pero. Ajá, sí, don't worry. Sí, es que veámoslo así. A una escala del 1 al 10, puede que pase más, puede que hay más probabilidades en un 9 o un 8. Sí, sí. Vale, quiero ver. Pero en sí la palabra tiene un significado en español, como podría, como así el de should, que debería. Debería. Ajá, por ejemplo, should, sorry, should es deberías, right? Consejo. Would sería harías. Harías. Harías, exacto. Y should significa deberías. No, like could era la otra. Could es podría. Si quieren, se nos explica. Ajá. Could. Podría. Should. Deberías. Y would. Wait, no me escribe. Sí. No me escribía la compu, I'm sorry. Así. Could, podría. No, sorry, would, me equivoqué. Would es haría. Okay. Ahí sí. Would, haría. Should, haría. Deberías. Could, podrías. Y en el ejemplo que dice, Michelle would visit us on Friday, ¿cómo está el día? ¿Cómo sonaría? Sí, ahí sí, no, en ese caso es como en el español, que se utiliza el ia. Michelle, digamos en español, esa se diferencia por la condicional que ponen. No sé si se recuerdan, porque al final en español sería Michelle podría visitarnos el viernes. Es como que se diga lo mismo could y should. Pero, ¿cómo van a saber diferenciar cuál sería would, digamos, en español? Si hay una condicional de que Michelle nos podría visitar el viernes si tuviera carro. Pero digamos que no tenga. Entonces ahí sabemos, si decimos, Michelle nos podría visitar el viernes si tuviera carro. Sabemos de que si, porque nos están diciendo que no tiene, entonces es would. Pero si nos dice, Michelle
podría visitarnos. Digamos, en español se traduciría igual. Ustedes van a saber cómo traducirlo de vuelta al inglés por la información extra que les están dando. Porque esa sí se traduciría igual. O sea que si en cool, tendría que llevar el condicional que es el if. Y tarará si... Ajá, no necesariamente el if, pero sí, sí, o sea, sí pueden utilizar el if. Pero también pueden dar información extra. Porque, por ejemplo, el could sería, Michelle could visit us on Friday. Michelle nos podría visitar el viernes, pero ella prefiere salir con sus amigos. Ajá, puedes utilizar cualquier condicional. En ese caso utilizamos pero. Pero también puedes decir, if she wanted to come. Michelle nos podría visitar el viernes si quisiera venir. Ahí sí ya podemos utilizar el if. O sea, puedes utilizar cualquiera que tú querrás. Pero en esa, si te fijas, ella sí puede llegar. Pero hay situaciones externas que al final de cuentas ella va a decidir si llegar o no. Pero de llegar, puede llegar. Y en la otra, no. En la otra no puede llegar porque o no tiene carro, o no se le ha invitado y ella no sabe que puede llegar. Right? Entonces ahí está la diferencia. Ajá. Y would este también se le podría poner en una condicional. Sí, sí, sí. Ah. Por ejemplo, si invitáramos a Michelle, ella podría venir. Ahí sí la pondríamos al revés. O la puedes poner, Michelle podría venir si la invitáramos. Puede ser cualquiera de las dos maneras, tiene sentido. Uh-huh. Y ahí sí, ¿verdad? Sí, I'm sorry. Ahí sí es como que ella no sabe la información. Utilicemos otro ejemplo. Digamos que mañana va a haber clase, pero ustedes no saben. Y me han dejado a mí en inglés corporativo, me han dejado en mis manos avisarles que mañana va a haber clase, pero ustedes no saben porque las clases son de lunes a jueves, ¿sí? Entonces sería... como está en mis manos, si, ustedes no saben de esa invitación. Entonces, si yo los invito a la clase de mañana, entonces ustedes se unirían. Pero como en este momento, digamos, ustedes no conocen de esa invitación, es muy poco probable que se unan si no saben que se deben de unir. All right? No, no sé si... Yo usaría el could. ¿En ese? Se utilizaría would, porque si no los invito, no pueden unirse. O por ejemplo, nunca les ha pasado de que, bueno, no sé si donde viven pasan vendiendo comida, típicos o cositas, la gente pasa vendiendo cualquier cosa, o las tortillas que las pasan vendiendo también. Ajá, vaya, las tortillas, las venden en todos lados, right? Nosotros no sabemos si ese día va a pasar y solo nos damos cuenta cuando la señora grita tortillas, right? Si la señora no grita tortillas, nosotros no sabemos que ella está afuera queriendo no vender. Entonces, como eso depende de ella, nosotros no somos ignorantes en esa situación de que no sabemos si ella está o no está allá afuera porque no nos ha llamado. Ajá, entonces... es muy poco probable que le compremos si no nos dice que anda vendiendo. Sí. No. Está bien. Sí, este concepto es bien confuso. Y es por eso que la gente utiliza el could y el would de igual manera. Ajá. Porque al final de cuentas, podría utilizarse de igual manera, pero digamos, en una escala de 1 al 10, would va a pasar 1. Hay 1 de probabilidades que pase. Y could, hay 8 de probabilidades que pase. Sí, es más seguro cuando hablas de una situación, cuando querés dar más seguridad de una situación, utilizas could. Y cuando no estás muy seguro de que esa situación vaya a pasar, utilizas would. Por ejemplo, el 2 de noviembre, algunas personas van a enflorar y otras personas salen a vacacionar. Eso era antes de la pandemia. Hoy no sé si va a pasar lo mismo, ¿verdad? Pero
digamos que pasará lo mismo. Y ustedes saben de que van a salir a implorar, por ejemplo. Entonces, utilizamos could, porque hay más que probable que vayan a implorar el 2 de noviembre, right? Entonces, hay un 90% de probabilidad de que vayan al cementerio. So, I could go to the cemetery, right? Yo podría ir al cementerio, ¿sí? Pero digamos, hay personas que gracias a Dios no tienen que ir a implorar, right? Entonces, para no hacer sentir mal a la otra persona que tiene que ir a implorar, utilicen el would, porque es muy poco probable que vayan a visitar un cementerio si no tienen a nadie que visitar ahí, right? Yo creo que con ese sí ya está más claro. No díganme, porque si no, sigo buscando ejemplos hasta que lo entendamos. No se preocupen, porque tampoco quiero que quede así. En mi caso, quisiera saber si would y could, tienen una palabra en sí como should, pues que es debería de. Sí. Entonces, could en would se asemejan con el podría, con esa palabra en español. Sí, el could es podría. El would es haría. Así. Pero a veces suena como podría, ¿verdad? Sí, por eso te digo. Hay personas que lo utilizan cualquiera de los dos, pero ya dándole un significado propio a las dos, es como decir, quiero ver, cuando tú te fuiste a hacer el examen para los lentes, ¿right? Fue porque, no, y estoy tratando de buscar ejemplos, ¿right? Yo también utilizo lentes, don't worry. So, yo fui a hacerme el examen de los lentes, porque siempre andaba con dolores de cabeza, sentía que tenía que forzar la vista, right? Me cansaba bastante rápido, se me pone bien rojo un ojo, por lo mismo que los tengo que forzar. Entonces, yo estaba más que segura que me iban a dejar, me iban a prescribir anteojos, all right? Entonces, ahí podemos utilizar could. I could get prescribed eyeglasses. Probablemente me podrían prescribir anteojos. Pero digamos, si mi yo de 10 años hubiera, que no tenía problemas de la vista, si mi yo de 10 años si hubiera ido a hacer un examen de la vista, probablemente había un 10% de probabilidad que me los dejaran. Pero estoy más que segura que no me iban a dejar lentes porque veía bien, no tenía dolores de cabeza ni nada. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? Ahorita mi yo de 26 años sí necesita lentes. Right? Entonces, hay, digamos, un 100% de probabilidades de que si voy, por ejemplo, si necesito una nueva graduación, me van a dejar una nueva graduación. Pero mi yo de 10 años no los necesita. Entonces, digamos, mi yo de 10 años utilizaría would. Y mi yo de 26 años, 16 años, puchica. Mi yo, ya quisiera. Mi yo de 26 años utilizaría el could. Pero la gente los utiliza los dos por igual. Sin embargo, esa sería la explicación. No le quieres dar, por ejemplo, cuando no le quieres dar una con seguridad a alguien de que eso va a pasar, y porque algunas situaciones pueden herir sentimientos, right? Por ejemplo, que no le quieres decir en ese ratito que no vas a ir a la fiesta, no sé, porque hay gente que le gusta hacer fiestas, right? Y es como que para decirle, sí, podría ir. Yes, I could go, ¿verdad? Pero es cuando estás seguro que vas a ir. Cuando no estás seguro que vas a ir y no le quieres decir bien solo que no a alguien, entonces podrías utilizar would. Pero como te digo, la gente lo utiliza los dos por igual, pero sí hay una diferencia. Un ejemplo podría ser tal vez yo haga mi tarea o algo así usando would. Maybe I would do my homework. Pero ahí, digamos,
si lo queremos utilizar con esa descripción que te digo, es más que probable que no hagas la tarea. Ajá, ese ajá. Es el punto. Ajá, cabal, vaya, vaya, ahí está, ya estuvo. Y si estás, y digamos, si me quieres decir, I could do the homework, es de que sí estás segura que lo vas a hacer, probablemente no ahorita, probablemente hasta mañana, right? O al revés, como sea. Pero sí, como te digo, la gente lo utiliza como que sinónimo. Pero si le queremos dar un significado, sí hay una diferencia entre los dos. Uh-huh. Okay. Pero si a mí me decís, I would, yo ya te voy a entender de que no va a pasar eso. Right? Wow. Yeah. Ajá. Sí. Ajá. Yeah. Yes. Yes, I'm sorry. Yo sé, este mito es un poquito confuso, I know. Son de los... Por eso les digo, hay unos que son confusos y otros que son bien fáciles, right? Porque ya notan la regla, como el de la de duplicar la última consonante. Pero eso, guys, con la práctica, ya van a ver que después ya van a saber. Si alguien les dice would, ay, no lo va a hacer. Entonces mejor lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Right? So, yes. Jennifer, también would, o no me acuerdo si could, también se ocupa como para pedir a alguien... me podría dar un vaso con agua. No sé si uno de estos es... Sí, la gente utiliza... Para verse más educado, dicen, ¿no? Decir, deme un vaso. Can you give me water, digamos. Uh-huh. Sí, es cool el que ocupan. Ah, cool. Could you give me a glass of water? Podría darme un vaso con agua. Ajá. Y cuando quería recordar la otra forma. Ajá. Uh-huh. Se lo voy a escribir acá. Could you... Oops, sorry. Could you give me... O hay gente que dice, could you please? También, para sonar más polite, más amables. Could you give me a glass of water? Aquí está. Ahí está. Could you please give me a glass of water? Ahí es como, ¿me podría dar un vaso con agua? Por favor, no, ¿me podría dar por favor un vaso con agua? Así sería. Le pueden quitar el please, pero it's better. Es todavía más amable poner el please. Ya por sí sola la frase es it's being polite, ¿sí? Es para ser amable. Pero no está de más agregar ese poquito de azúcar, right? El please. Please. El please, that's right. Okay. But it's correct, can you give me a glass of water? No. Yes, yes, it's correct. Can you give me a glass of water? Both are correct, ¿sí? Ambas son correctas. Pero como tú dijiste, hay personas de que no quieren sonar, no es que vayas a sonar exigente, sino de que para evitar malos entendidos, las personas prefieren decir, could you give me a glass of water? En lugar de, can you give me a glass of water? Right? Pero al final de cuentas, ambas significan lo mismo. Uh-huh. Pero como no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, right? So it's better to avoid misunderstanding. Right, es mejor evitar malos entendidos. Mm-hmm. Okay. All right. ¿Están seguras que está todo claro? Yo sé que lo podemos utilizar como sinónimos. Sí, para mientras, utilícenlo como sinónimos. Pero ya en la práctica, sí ya... Cuando entre más lo vas repitiendo, más se te van quedando los conceptos. Y después ya ni van a pensar en español, ya van a ver. Yeah, you will just say it. Sí, solo lo van a decir. Okay. Yeah. And pronunciation is cold and cool. Así. Mm-hmm. Yes. Cold with C. Cold. Ajá. La W sería would. Would. Mm-hmm. Would. Es como que no digan la O, solo la U. Would. Exacto. Ajá. Sí, ahí digamos, no dicen la O. Sería would, se huele de should, S,
H-U-L-D, en W-U-L-D. Go, call. Es que es difícil. No, yo sé, pero por eso. Es que en should, yo quisiera decir la L, pero no, es solo la D. No, sí se dice, pero es como que el sonido se combina con la D. Should. Should. Porque si no decimos la L, diríamos should. Entonces, es como should. Combinan las dos letritas. Should. Should. Ajá, ahí está. Should. Would también. Sí. Cool. Would. Uh-huh. Y could. Mm-hmm. Could. Could. Yes. Okay. All right. Los verbos del pasado también son difíciles en sí. Inglés. Sí, yo sé. Pero como les digo, los vamos a ir practicando. Sí, y ya con la práctica, entre más practiquemos, más rápido lo vamos a decir de manera correcta. Uh-huh. All right. Voy a ir a ver rapidito los otros grupos, te avisan cualquier cosa. Más o menos en 3 minutos regresamos, ¿ok? Ok. Awesome. Thank you. Ah, oh, teacher. Hi. Hey, hello. How are you doing? Hi. Hello. We are a question. Tell me. About how do you say mascarilla in English? In English. Mascarilla. Yes. Mascarilla. Yes. Uy, 2 minutos. Uy, 2 minutos. Se me ha olvidado, espera. Me quedan de error. Mascarilla para el cabello, para la cara. O tratamiento. O tratamiento. Ah, espérate. Yo espérate. Que la mascarilla, yo mascarilla que tenemos, estamos usando para salir a la calle. Bueno, pero de igual manera. That would be facial. That would be facial. Lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá. Like this. Facial. You're welcome. Y mask en general. Mask en general. Yes, yes. Okay, thank you. ¿Y tratamiento? ¿Tratamiento? ¿Tratamiento de qué? ¿Tratamiento de qué? Para el cabello. I think it will be treatment. Como tratamiento capilar, digamos, o de cabello. Okay, thank you, teacher. You're welcome. ¿Cómo se pronuncia? Hair treatment o facial mask. Treatment. Yes, treatment. Facial. No. Treatment. Facial. Facial. Facial mask. Mm-hmm. Okay. Oh. Okay, thank you. All right then. Okay, Daniel. Okay. Tell about the conversation and we are say only so- Yes. In my home, Giselle cooking. Yeah. Una posibilidad. We call
do plans tomorrow. Podríamos hacer planes mañana. Yes. Uh-huh. And after this class, it's cool to eat my dinner. Como ayer. I call you with English. Oh, yes. Yes. I don't know. Ya nos vamos, dice. Let's go. Okay. No, terminen. Ah, ok. Oh. Pues acá no sé qué va a decir. Estamos preparando porque what? I could visit many places. Oh, yes. I would go to the beach, I but have more money. I would go to the beach, but I don't have a car. ¿Qué te lleva? No. Kevin me dice. Yes. Me too, but I don't have money. Too. Yeah. All right, guys. I see. Okay. Okay. I see. Okay. All right. Okay. Bye, guys. Bye. All right, ya casi regresan todos. Solo falta Abby, Jocelyn, and Lily. Son de rebeldes, sorry. Okay, ya casi. En 3, 2, 1. Okay. Ahí está. All right. Teacher, hoy sí. No me sacaron de una sola vez. Sí, no sé qué. All right, guys. So it's time. I'm sorry. But tomorrow you'll get to practice a little bit more. All right. Mañana vamos a para practicar un poquito más. Antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo más tardecito les envío el documento con más ejemplos. Right. Fíjese, teacher, de que yo tuve un problema. No sabía cómo hablar yo con otra persona y hacerle como una sugerencia. Uh-huh. O un consejo, se podría decir. Sí, ahí está. O sea, digamos, sí. No sé si, no, creo que ya no. Se podría hacer como un ejemplo cuando uno está hablando con otra persona. Por sí. Lo menos del should. Sí. Por favor. Sí. Sí, no hay problema. Si quieren, hacemos eso mañana porque sí tengo que ya ir con la otra clase. Sí, 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 sí. Pero igual, eso lo podemos ver mañana, ¿sí? Les okay. Traería textos para que ustedes hagan conversaciones. All right. Bueno, no textos, temas. Temas para que ustedes... Para que ustedes discutan, ¿all right? Y que utilicen los tres, y, o si vamos a dar consejos, ya saben, consejos, should, ¿all right? Okay. Yes. All right, so thanks. Thank you very much. No, thanks to you. And I hope to see you tomorrow, guys. Que mañana sería nuestro viernes, ¿all right? So I hope to see you tomorrow. Yes. Yes. All right. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.